Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pokémon Reloaded Master Lock. Sí, chicos, estamos en el segundo episodio en el cual vamos a continuar con la Sagrada Ruta 1, en la cual me va... Es que, chicos, es infernal. El primer combate, la primera entrada al infierno. Espero que esto no sea el infierno, definitivamente. Así que nada, vamos a darle. No le copia, Luisito Comunica. Sé que muchos me dijeron, cabrón, ¿te olvidaste el mapa? Que sí, lo agarré fuera de cámara, que soy cabrón y encima me guardé la partida y por eso no lo agarré, ¿ok? Pero lo que sí también vi que me comentaron es algo de las pociones y eso, que lo voy a buscar porque eso me sirve muchísimo. Así que vamos a entrar y vamos... Oh, sí, 5 pociones acá dando. Vale, vamos a quitar las pociones porque, chicos, esto nos va a servir sí o sí. Recuerden que no puedo comprar ítems al menos que sea necesario, como dicen las reglas, ¿ok? Así que no puedo comprar pociones, ni antiparálisis, ni anti mierda, ni anti nada. Bueno, obviamente Pokéballs y esas cosas sí, obviamente. Pero bueno, así que nada, chicos, tengo todos los Pokémon curados, efectivamente. Así que nada, vamos a darle al primer entrenador de ruta, que es el... Después chico, ese fue Chico Emilio. Ahora nos sigue Chico quién, Chico Paco. Ojo, chicos, pero... chicos, en serio, muchas gracias por el apoyo que tiene en el primer episodio. Es más, acá tengo todos los nombres, pero obviamente más o menos es el episodio, capaz que vayan los montes. Pero ahí adentro, no sé si ven, están todos los nombres. Es más, lo hice en directo a esto. Lo hice en directo, no, estuve anotando los nombres, no, o sea, los que comentaron nomás. Pero mientras hacía el directo iba anotando, o sea, mientras hablaba con el suscriptor y eso voy. Así que nada, vamos a darle. Chico Paco, parece que eres débil. No puedo perder contra, por favor, perdé contra mí. Mira, a veces los diálogos son tan de decir, ah, sí, el típico diálogo programado, pero te terminan matando, bueno. Así que nada, vamos a darle. A ver qué. Un Rattata nivel 3, perfecto, vale. Nivel bajo. Ah, por cierto, chicos, activé eso que diga los PS arriba, porque eso me puede servir bastante. Ya que esto son... Mira, no empiece a atacar mal, gusta. Mira, ya empezamos mal. Con eso, mira. Vete a la... bien, le quité 4. Oh, sí. Entonces no le quito una mierda. O sea, él me quitó 6 siendo... Hijo de... ¿Por qué quita...? O sea, ¿por qué quita 6? No. Weá. ¿Qué pedo, weón? Ey, o sea, quita 6 siendo nivel 3. ¿Qué cojones? Eso es un bug, qué verga, bueno, es la dificultad. No, mentira, ya sé que es la dificultad, pero wey. Ah, bien, eso carece de sentido. Eso carece de sentido. El Riolo es tipo lucha. Normal es malo contra lucha. ¿Por qué le...? O sea, no. No. Jodas. Vieja. Vieja. Yo, no, yo cambio. Voy a ponerlo a... Chicos, eso es así imposible. O sea, qué pedo, weón. O sea, no me puede quitar tanto, weón. Vale, está. Perfecto. Perfecto, este video es por lo menos lento y le puedo golpear bastante veces. Eso es bueno, ¿ok? Pero quitan 6, es que... ¡Ay! Me dan impotencia, bueno, o sea, es como... ¿Por qué quitan 6, cabrón? O sea, parece que... solo quitan 6. Ya sé, es que para formar el número 666, o sea, me di cuenta, cabrón. Bien, tiene 11 de vida. No quiero usar pociones, pero las quiero ahorrar. Así que voy a tratar de esquivar solo los ataques. Eso dije desde que empecé esta batalla. Vale, ya me están debilitando el equipo, bueno. O sea, esto... Ahora toca el combate contra Josetito GP. Ese es el problema. Ese... O sea, esto... Esto es la puerta al infierno. Y Josetito es el infierno. O sea que... Ay, 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 ay. Ok, listo, listo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a darle una valla a naranjita, digo naranja, a este cabrón. Y ahora, ¡corre! Ahí está. Corre por toda Aifa. No, no. Papá, pip gay. Ataca, perfecto. A ver, ahora con ataca y le ataco. Ataca y ataco. Pum, a tomar por culo. No le quito una mierda, ya sé que no le quito una mierda. No le quito una mierda, El pinche Pokémon en los combates. No, no. Cabrón. No. Chicos, esto. ¡Ay, puto pelo! Esto me está complicando muchísimo, en serio, le digo. Ya me están haciendo usar una poción. O sea, ya sé, o sea, es que me pongo nervioso, chicos. Porque, o sea, con solo esquivar los ataques ya el combate está ganado prácticamente. Pero es que me pongo nervioso y no tengo escapatoria, weón. Pasa que lo primero que imagino es que me van a golpear y me pueden matar un Pokémon. De eso tengo miedo, weón. De eso tengo fucking miedo, ¿ok?
Bien, ganamos. Ah, ganamos combate. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pasamos 6. ¿Qué Pokémon tengo? Nivel 6, 7, 5. Pff, todo es desnivelado prácticamente. La idea es llevar a los Pokémon nivelados, pero no entrenar a los demás. Porque recuerden que cuando vaya al gimnasio, obviamente lo que va a suceder es que van a empezar a desobedecer y nah, lo voy a cagar, ¿ok? Ah, y otra cosa más, me olvidé de buscar una poción que esta sí la quería. Esta sí la hago. Después me di cuenta que había una poción acá de guardar las cámaras y. ¡Do it! Ni antiparálisis, ni anti mierda, ni anti nada. Ya la agarré. ¿Ya la agarré? ¿Y no me di cuenta? O sea que. Agarré la Pokéball fuera de cámara o en cámara y no me di cuenta. No, chicos, estoy tan perdido, en serio. Soy un pendejo, ¿ok? Así que se me tropero. Así que nada, chicos, lo que vamos a hacer es comer, o sea que pedo. Vamos a lucharle a José Tito. Vallas. Porque vayas donde vayas, hay una valla. Así que nada, vamos a recoger estas vallas y bueno. Bueno. Es curioso porque fíjense que Bidoof siendo entre medio de los niveles tiene más PS que los demás. No sé por qué aclarar eso, pero bueno. Así que vamos a lucharle. Ojo, es que el problema de acá es el Charmander. El problema de acá es el Charmander. El Charmander me quema el equipo y se fue todo a la absoluta mierda, ¿ok? Bueno, tranquilo, tranquilo, es que podemos. José, que te... Hola Gustavo, hola José Tito. Estaba esperándote, yo no. No creías que iba a irme sin combatir contigo. ¿Por qué mejor no te hago jugar Ultra Sky? ¡Qué metido que sos! Te estás goleando de mi puto canal, pendejo. Y a partir de ahora tú y yo somos... Siempre fuimos... Tito, me hagan que a partir de ahora porque siempre fuimos rivales, cabrón. Siempre fuimos rivales, cabrón. Ay, ya empezó el combate. Mierda, a ver, José Tito GT. José Tito GT. José Tito GT. GT de gay trolo. A ver, dale, ok. Vamos a ver, tiene un Rattata nivel 5. No, ojo, ojo. Para, ahora acá está. Lo que me di cuenta de algo es que entrenando, o sea, los ataques, eso por ejemplo, el látigo y eso no sirven, no bajan nada en realidad, no sirven. O sea, es como que no están para joder nomás esos ataques. Están deshabilitados, parece. En serio se los digo. Porque fuera de ruta me quitaban 6 o 5 por ahí y lo utilicé como 300.000 veces y seguía sacando lo mismo. O sea, carece de tremendo sentido. Obviamente, el látigo baja el ataque. Por eso, no me da con tu. Encima que esto tiene una puta dificultad, me viene a bajar la precisión. Pero bueno, ya matamos al Rattata y me tengo cuenta que lo hicimos súper rápido. Ok, solo hay que... Es que... Bien, bueno, creo que ese fue el efecto de la precisión, de que... Del ataque arena, ok. No, sigue teniendo ese efecto de mierda. O sea que básicamente me está diciendo, atacame de cerca si me querés pegar. Y eso es un puto problema, o sea que... puta madre, o sea, un golpe más y me quedan solo 4 pesos, o sea, ojo. No, a curar. O a cambiar. No tiene ataque volador, eso es lo bueno. Por eso mismo voy a poner a Rillinega. Así que Rillinega, por favor, haz algo bueno. Rillinega. Tengo pociones, chicos. No ocupé ningún ítem curativo todavía. Y eso es ¿Cómo se dice? Me cago en su puta madre, loco. Pinche Pidgey. A ver. Me voy a alejar un poquito cuando ataque. Ahí ataco, perfecto. Ese es el truco. Encima le erro, ¿no? Es que eso es chistoso, ¿no? Cuando le erra es chistoso. Es como que, oh, sí, voy a ganar el combate y le erra todo, cabrón. Es decir, le quedan dos Pokémon. Uno era. Espera, Raikon. No. Abra es uno. Uno es Abra y el otro es el Charmander. Es que tengo miedo al Charmander. El que es el Abra también, o sea, el Abra tiene teletransportación y confusión. Y no puedo utilizar a Gustavo porque es tipo lucha. Así que, bueno, Gustavo, o sea, después de este combate solo podría utilizar, o sea, podría utilizarlo solo con Pidgey y con el Charmander, ¿ok? Para que estoy prestando atención en los Pokémon que tiene, su puta madre, weón. A ver, voy a curarlo. No sé para qué, creo que hice mal curarlo eso. O sea, yo creo que voy gastando dos pociones o una, no sé cuánto voy gastando. La verdad que ya esto me está sacando de quicio, ¿ok? Ay, ¿por qué le erran los ataques, pinche morboso? Chico, en serio, la dificultad que tiene es increíble, sin imputablation. A ver, ahí está. ahora coloca él. Abra. Acá es el problema. Voy a cambiar al señor Mario. Porque Mario ni fue utilizado, así que alejate. Ahí está. Perfecto, a ver. Tiene confusión. Y encima viendo lo rápido que tiene. Eso me caga la teletransport. Su puta madre. Me quitó la mitad de la vida, chico. No, te gusta la rata. Cambia. Oh, su puta madre, bueno. ¡Corre! ¡Wow! Ahí está. Perfecto. Tengo que esquivar solo los confusiones y listo. Perfecto. Le quito 3. Eso es bueno. Tiene baja ataque. Baja defensa. Defensa normal. Eso es muy bueno y positivo. ¡Es lo mismo! 9 quita. Chicos, ¿se imaginaron que al rival me lo hubiese matado de un golpe?
A Rigoro me lo hubiese matado de un golpe. ¿Qué quieren que le diga? Encima le queda todavía el Charmander de mierda ese. Que ahora me va a quemar todo el... Es que, mira, es que los ataques esos como... Ascuas, confusiones, van rapidísimo. O sea, obviamente Charmander que tiene, tenía ascuas y tenía placaje y bueno, lo demás, látigo creo que tiene algo de eso. El típico ataque que no sirve para nada en esta dificultad. Bien, pasó el 7, perfecto, pasó el 7. Y ahora viene... ¡Aprendió foco energía que no sirve! Pero bueno. ¿Tico? ¿Qué? O sea que también cambia el inicial del rival. Encima le toca un trico. Cosa que es mi inicial favorito. Me cago en tu puta madre. A ver. A ver. Josetito se robó mi inicial. Josetito me está batallando. Josetito va a morir. Así que vamos a darle, ¿ok? ¿Qué tiene? Destructor. No hace más en nada ese ataque. O sea, ¡no! ¡Tiene absorber! ¡No! Ese es el problema. Tiene absorber, cabrón. ¿Cuánto? Le quedan 10 PS. No sé cuánto me quita absorber. Utilizo on... Vale, voy a poner a Riolu. No debería ser... O sea, no tiene nada... O sea, no tiene ataque que la efectividad. Corre. No me equivoqué de ataque. Pero igual utiliza guante que sirve. Puede servir. ¿Vale? Vale, le quita 4, creo que le quito. A ver. 5, 6. ¿6 le quitó? Vale. Tengo que esquivar solo los ataques y golpearlo. Eso es que tiene miren la velocidad, o sea, con la velocidad que va el ataque a absorber. Chicos, este es el último Pokémon que le queda. Puedo ganarle, o sea, al último preferiría cambiar para que no suba bastante experiencia, porque ya está nivel 8 y es muy exagerado ese nivel para esta altura del juego, ¿ok? Debería nivelarlo al Pokémon, aunque después lo voy a cambiar, sí, entiendo eso. Pero, wow. Ha fallado porque así es que le rompí el ataque, eso es bueno. Uy. Es que con cada absorber que hace se va curando y ese es el problema. Eso es un maldito problema que le estoy haciendo. Y tiene una valla naranja. ¡Encima tiene una valla naranja! Tranquilo. Ya le iba sacando la mitad. Solo tengo que esquivar los ataques y golpear. Lo estoy haciendo. Y solo gasté dos pociones. Es que me imaginé que iba a gastar. No. Vale. Ya se está recuperando la vida, ¿ok? Ojo, me está estresando un poco este trico. Trico, espera, por favor, o sea, son mis Pokémon favoritos, Trico, haceme caso, wey. Pero que es curioso que le saco, o sea, 3. Eso es muy curioso, la verdad, que le saque más. O sea, tiene baja defensa, todavía no me estoy dando cuenta. Le quito 3 y para mí es bastante, o sea, menos mal que no le quito 2 ni nada, o esas cosas así, o sea, que no le quito poco. Él me quita 5, wey, me quita una banda. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Vale. No me golpees, que se cura, weón. Tito, me cago en Tito. Vale, jale, tú. Ataca, su puta madre. Me quitas 8, me quitó, weón. Me quitó 8, ¿en serio, boludo? ¿Qué carajo? Vale, otra vez. Vamos otra vez, que ahora sí lo mato. Ya, ahora sí me está haciendo gastar todas las pociones, chicos. Me pasa por hablar, ya me estoy poniendo. Me está poniendo un poco de. Me cago en su putísima madre, Trico. Trico, Tito. Vale, está, aléjate. Bien, ahora emboscada. Que le erré encima, soy un crack. Por favor, quiero ganar. ¡Supuste! ¿Vieron eso? ¡Es el puto Matrix! ¡Matrix Ashu! Y ahí entraba al bosque místico, güey. A ver, pinche trico. Y ahora... ¡Puta madre, no te cures! Bien. Cambiamos. No sé qué puse. Tiene 10 PS, soy un pelotudo. Soy un tremendo pelotudo. Para. El ataque rápido... Ya puse nervioso, a ver. Ataque rápido y la Z, así que... Toco la Z, ahí estoy preparado, ya. Z, ñaum. Toma por culo. No sé cuándo me quita el absorber. Tengo miedo de eso. Ataca, por favor. No me. Pasa que si no ataca, básicamente no me puedo acercar. Tengo que ser sigiloso con los golpes, chicos. Porque me puedo hacer todo. ¡LOL! ¡Un PS, weón! ¡Un PS! Esto es una locura. Chicos, si me sacado las pociones hubiese perdido Loki, creo. Menos mal que me mencionaron. Menos mal que me mencionaron las pociones. Ya estoy por ganar. Pondría al puto Bidoof. Lo voy a poner a Bidoof. Para que suba al 6 si es posible. No, encima no le pego. Ahí está, perfecto. ¡Sí, ganamos! ¡Carajo! ¡Vamos! Interesante el combate. Mi primera derrota. Gracias que le gané, weón. Yo puedo creerlo.
No puedo creerlo. ¿Qué puedo decir? Has luchado mejor que yo. De pedo, Josetito. O sea, esta dificultad es una basura. Bueno, ¿quieres mi número de teléfono? Ya lo tengo, Tito. Tengo tu puto número de teléfono y tengo pruebas, pero mi celular está cargando, me cago en todo. Así que nada, a ver, es hora de seguir adelante. Ten por seguro que la próxima vez te derrotaré y nos vemos, Gustavo. Vale. Vale, Tito. Vale, entendí tu mame, ¿ok? Así que por fin llegamos a Pueblo Balde. Ahora sí podemos llenar un balde de agua, un balde de lava y hacernos obsidiana. Así que vamos a curar, chicos. Y llegamos a una nueva ciudad y eso es buena señal. A ver, ¿qué nos queda para el siguiente episodio? Porque no sé cuánto vamos literalmente, pero ya vamos mucho, supongo. Así que, ¿qué nos queda? Bueno, el viejo tirado. Acá está la mega pica bluita, pero no la podemos coger, obviamente, porque no tenemos el mega aro. Pero ahí está la mega pica bluita. Luego, por acá, lo que nos queda es básicamente hacer los pinche 4 combates. Es más, haría uno. ¿Saben qué? Voy a hacer uno. Solo un combate, ya que este creo que tenía solo un Pokémon. Creo que tiene un macho. No manches, sinceramente, macho tenía. Vale, Rockruff, vale, Rockruff. Es tipo normal esa mierda. Vale, no importa. Porque si gustamos, dejé y le voy a ganar. Y solo para adelantar un poquito, ¿ok? Solo para adelantar un pinche poco. Vale, pero igual ya ganamos a Tito y esa fue mi preocupación realmente, chicos. O sea, si no hubiese tenido esas pociones, hubiese perdido. O sea, Rockruff. Para un poco, please. Vale, esquiva. Perfecto, la mitad de la vida. Solo este combate y termino el episodio, chicos. Es para adelantar un poco porque si no, entiendo que no sé cuánto hubiera vivido. Pasa que ahora no puedo fijarme porque básicamente si no parecería que estoy grabando. Quito 7 ahora. No tengo pociones. Pero tengo a naranja, perfecto. Bueno, también estoy dando cuenta que estoy usando excesivamente los ítems y eso está absolutamente mal, ya que los puedo utilizar en cosas más importantes que las de ahora. Por ejemplo, hace un ratito, pues, mira, eso que hice está muy mal, porque estoy subiendo excesivo. Uy, patada baja tiene. Tiene patada baja. No. Voy a poner a Riolu, no puedo seguir con él, está hiper normal. Es imposible, patada baja me mata de una. Estoy segurísimo de eso. Patada baja me mataría de una. Prefiero cero con Riolu y listo. O sea, y cambiar a lo último, ¿ok? Se imagina que a mí me mate un golpe al último, sería lo más putísimo LOL del mundo. Bueno, pero no va a pasar eso porque soy el puto amo. Vale, hasta ahora chicos es lo que va. Nivelado, weón. Ay, Dios santo, sabes lo que estoy. Bueno, no me está atacando y eso es bueno. Ahí me ataca, ¡prrr! Se escucha ese gol, típico golpe que te da un cagazo cuando se escucha porque se nota que te hizo pelota, weón. Gwen tiene mitad de vida, pero no se cambió de color amarillo. ¡Ataca, please! No me dejes con la intriga, Gwen. Vale, está, y ahora, ¡golpe! ¡Pas! Ahí está, perfecto, le quito una chota, Gwen. Ay, esa risa es falsa, Gwen. ¡Oh, lol! ¡Oh, lol! Ya casi, chicos. Ya casi le gano y terminamos el episodio. Arre que era el señor este, Apu. No, afuera sí, Apu. ¡Sí, este! Vale, está. ¡Pum! A tomar por culo, pero no me golpes. No me mates. Ahí está, patada baja, toma por culo. Casi, no le erré, soy un crack. Ataca, please. Push, pin, ña, chan. Eso dice 8, bien, perfecto. Pum, pincha, pussy, listo. Ataca, please. Ataca, no te me con la intriga, bon. ¡Pum! Ahí está. Ahora podría cambiar, por ejemplo, pero es peligro. Es un peligro. Un golpe más. Pues tiene 3 PS. Estoy segurísimo, tiene 3 PS. Ataca, vale. ¡Pum! Viste, sé cómo está. Es que el tío Usti siempre la tiene clara, boludo. Ataca, please. Y ahora, no manches. ¡Oh, no, boludo! ¿Y por qué pasan estas cosas? ¡Peligro! Vale. Acércate, please, no te alejes, please. Un Riniga, un PS. Así que nada, chicos, esto fue de pedo. O sea, te imaginas el golpe, ese pata baja me pudiese haber hecho mierda. Así que nada, vamos a curar, Espero que el siguiente episodio sea fácil, porque la mina ya tiene al Vidril, y el Vidril con ese picotazo venenoso que puede atacar como 3 veces por segundo. ¡Ay! ¡Una mierda! Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Pueden dejar un like, pueden comentar, pueden compartir para más Pokémon Master Lock. Y bueno, chicos, nos vemos en otra. Y por cierto, en el siguiente episodio seguramente pasemos a la ruta. Eso significa que mote voy a ir anotando hasta la gente del segundo episodio. Así que nos vemos en otra. ¡Adiós!